señor director, porque aquí me parece que no hay mucho más que hacer. Araña, mi araña. ¿Cómo puedes hacer una cosa tan asquerosa, doctora? Todo tiene su explicación, doctora, todo tiene su explicación. En mi tienda, que te está ayudando. Un momentito, te voy a enjuiciar a ti. ¿Vamos a enjuiciar a mí? ¿Por qué? ¿Por poner cámaras y ver lo que estás haciendo? Ah, sí, ¿por qué no pusiste una cámara cuando me parabas a ganar? Estaba con mis frutas. Yo no trabajo para ti, ¿a ti qué te importa? ¿Quién sabe lo que estamos vendiendo? La gente lo come. Mejor que te cierre tu negocio por haberme votado. ¿Cómo puedes...? Déjala la fruta. Un objeto y lo asoció con la sexualidad. Tiene la boca igualita a la sandía. El man llevó la sandía donde metía la cosita. El man llevó la sandía donde metía la cosita, ¿tú viste? Y Sonia vendía sandía, mana. Cada uno con su cosa. ¿Cómo tenía la boca la sandía? Ponla así. Oye, yo digo que sí era Sonia. Si era Sonia, cuando estaba más jovencita, la voz idéntica. Habla igualito. Oye, tú ven a arroba suelta al witchy si ustedes piensan que es Sonia o no es Sonia. Yo digo que mira, sí. Mira, mucha gente dirá, dije, pero oye, hello, ese es el acento de todos los españoles. Mi amor, esos son tus rasgos, mi chichi, eres tú. Dilo y frente a, bueno, yo tenía que crecer, me dieron la oportunidad de irme a los Miami, actuar una vaina, una sandía, una boca, a que yo fui, di que tú fuiste y ya se acabó. No es la primera vez que yo veo gente de Panamá allá, para que sepas. Recuerda que el programa de Dr. Apolo te hace firmar un contrato en el cual tú no puedes contar, es decir, o afirmar que tú saliste del programa. Claro. Tienes que negarlo siempre, toda tu vida, ¿me entiendes? Yo tengo dos amigos que han estado ahí también y van, porque para que no diga a nadie, me lo dicen a mí. Mira quién se lo dice. Correcto, y tienen que firmar un contrato de confidencialidad que no pueden decir de que aparecieron en el programa. O sea, a muerte, tú tienes que negarlo a muerte. Porque es un negocio al final del día. Recuerden que el programa este, al principio del programa dicen que los casos que ven allí son como ejemplos. Algunos son actuados. Actuados. Oye, correcto. Pero que algunos son como dramatizaciones reales de cosas que han pasado. De cartas que envían. Pero que de cartas bueno, que envían. Aquí todos estamos sacando nuestras conclusiones. Vamos a ver qué dijo Sonia. ¿Será o no será? ¿Lo aceptaste, Bella? Si tú no vienes, yo... Lo cierto es que Panamá está revolucionado. Tenemos una Sonia internacional. Todo el mundo dice, Sonia salió en caso cerrado. Sonia está en caso cerrado. Vamos a ver el video, Sonia. Tú lo has visto, ¿no? La chica tiene bastante aire a ti. Tú miras si eres tú. Sí, la verdad es que se parece bastante, solo que yo soy muy chola. Mucho, mucho, mucho. A mí para que me aguanten estos rulos. La nariz de repente, ¿no? No, la nariz, no soy yo, esa no soy yo. Plano, no eres tú. No soy yo. De repente, o sea, todo el mundo, por decir en Mises, empezaron a hablarme en plan de, ¿está saliendo en casa cerrado? Yo, no soy yo. Incluso el de redes de aquí a todo nada. Yo, que no soy yo, de verdad que no soy yo. No sé, porque la gente me confunde. Pero sí le encuentras bastante parecido. Se lo puedo encontrar en la forma de hablar, pero físicamente yo no me veo parecida a ella. Es cierto que no tenía como mucho maquillaje. Habría que ver de repente una foto tuya como con menos maquillaje, a ver si te das aire. No, yo nunca voy maquillada, solo me maquillo para el programa y ya. Así que podéis encontrar... ¿Muy poco maquillaje? Sí, odio maquillarme. ¿En serio? Solo me pongo pestañas y labios y ya. ¿Si te invitarían a actuar, de repente iría? Sí, claro, ¿por qué no? Un besito enorme a toda la gente, suelta el wifi. Quiero wishígrafo, quiero wishígrafo. Quiero ya. Wishígrafo también. ¿Eres y lo pago. Oye, ella está cumpliendo con su contrato, pues. Sonia, te reto, ven aquí, jugame wishígrafo, yo voy a pagar el wishígrafo para ver si es ella o no es ella. Exacto. Yo tengo dudas, Nunca hemos tenido suerte con el wishígrafo, aquí todo el mundo se echa. Se echa. Es más, ojo, y pues se echan por algo. ¿Por qué? Se echan por algo. Algo ocultan. Es porque el que nada debe, nada teme, mi amor.